Bien, Sergio, eh, la importancia que tiene un equipo de primera división, un equipo grande como es Oriente y un equipo grande que es en el país, de las divisiones menores, ¿no? Jugadores que están alternando en el primer equipo. Eso hay que explicarlo al socio, al hincha y al que es amante del fútbol. Sí, la verdad es que tenemos un, un plantel amplio, digamos, de 36 jugadores, de los cuales tenemos prácticamente 21 jugadores que fluctúan entre los 17 y 23 años, ¿no? Eh, un equipo joven, un equipo que está en construcción, cinco jugadores sub-20 que ya prácticamente están consolidados en el primer plantel, Marcelo Suárez, Sebastián Álvarez, José Miguel Briceño, Jamir Verdecio, eh, Raimundo García, son chicos que eh, hoy están consolidados, que alternan partido a partido, que el entrenador, este, por su capacidad, Decide incluirlos muchas veces en partidos duros, difíciles, calientes, como por ejemplo la victoria frente a Bill en Cochabamba o el difícil encuentro que tuvimos que sostener en Vinigenio contra Luis No, Entonces, estos chicos ya se han consolidado. Tenemos jugadores de 21 años que ya prácticamente. Eh, son parte fundamental del equipo, del plantel. Dani Rojas es uno de los capitanes. Ferdi Roca, que está nuevamente ya tomando, tomado en cuenta y siendo también importante para el entrenador. Y dos porteros que, bueno, eh, tanto Leo Vaca como Bruno Rivas, chico de 21 años también, alternando permanentemente hoy atrás de, de Wilson Quiñones, que está dejando grandes e importantes enseñanzas a los jóvenes. Entonces eso nos deja muy contentos, muy satisfechos. Eh, hoy por hoy no está con nosotros, pero fue parte de este plantel también y con gran proyección. Por eso no está con nosotros Alain Niño de Guzmán, hoy en el fútbol brasileño, un chico de 17 años, que arrancó como titular en el plantel de Erwin Sánchez. Así que de a poco, de a poco estamos llevando este proyecto. Siempre lo dijimos que era importante para nosotros trabajar con jóvenes, que este equipo siga construyéndose a partir de los jóvenes, eh, también realzar y recalcar eh, el gran trabajo que está haciendo nuestro entrenador con estos jóvenes, mirando permanentemente a todas nuestras categorías en el fútbol formativo, desde la categoría sub-11 hasta la sub-19, la reserva y la categoría A que participa en la Asociación Cruceña de Fútbol. Eh, recientemente, eh, durante el anterior receso, Cristian Penayo, José Suárez, Antonio Sandoval, chicos entre 17 y 19 años, también son, son parte del plantel. Y bueno, ya dependerá del entrenador y del trabajo y de cómo van progresando los chicos, este, pueda tomarlos en algún momento en cuenta. Ahora, esto no es una necesidad, es una planificación que se ha hecho en esta gestión de Ronald Raldes, pensando en el director deportivo y pensando en el entrenador. Esto no es una necesidad, más allá de lo que pueda pasar. No, esto es un proyecto, ¿no? Este es un proyecto a mediano y largo plazo, obviamente. Siempre lo dijimos, eh, haremos énfasis en el trabajo en, en el fútbol formativo. Eh, somos fieles creyentes de que eh, el equipo se puede construir a partir de nuestras fuerzas básicas, divisiones inferiores, fútbol formativo. Y a eso apuntamos, ¿no? A eso apuntamos, obviamente. Siempre hay que amalgamar a los jóvenes con gente de experiencia, gente con, con trayectoria que pueden rumbar y pueden caminar a estos jóvenes. De eso se trata también, ¿no? Así que, eh, como te digo, este es un equipo que todavía está en construcción, eh, en otras circunstancias, en otro tipo de torneo. A estas alturas tendríamos ya más de 40 partidos, seguramente. Hoy solamente hemos cumplido 20. Y, y bueno, la competencia entrecortada por ahí en algunos momentos no nos ha hecho bien. De todas maneras... Estamos satisfechos con el plantel que tenemos, creo que somos competitivos y que seguramente en un futuro inmediato nos darán eh, muchas alegrías. ¿no?